Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que un pack de mods para Minecraft Pocket Edition. Y el día de hoy les vengo trayendo un pack de mods, chicos, sobre una serie de Minecraft que muchos de ustedes me estaban pidiendo. Y el día de hoy les vengo trayendo la serie, el pack de mods de la serie de Minecraft que se llama Apocalipsis Minecraft. Esta serie, pues básicamente en su versión 5, creo que esta serie, chicos, es de Willy Rex y Vegeta. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo el pack de mods. Espero que les guste, la verdad es que está súper genial. Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga, al igual que también les dejaré el link de descarga también del Bro Launcher y créditos al creador. Así que pues nada, chicos, vayan ahí en la descripción del video si quieren descargarse este pack y utilizarlo en su serie, o igual si quieren jugar un poquito, chicos. Y pues nada, les quiero comentar de que este pack por el momento lo tengo en versión beta debido a que no le he metido todos los mods, porque son muchísimos, o sea, son muchos mods los que tiene esta serie, y pues hay algunos que aún no se actualizan de Minecraft Pi. Y les quiero comentar de que si quieren que lo actualice, más que todo que trabaje más en este pack y básicamente que me esfuerce para portear la textura de esta serie, pues dejen su like, chicos, dejen su like y suscríbanse para que no se pierdan este pack que va a estar súper épico, porque lo pienso seguir, pues se puede decir que seguir construyendo, se puede decir, y pues voy a tratar de hacerlo lo más completo posible, si es el caso que recibió mucho apoyo. Así que no olvides dejar tu like, compartir este video con sus amigos y suscribirte si no lo están. Y pues nada, chicos, en esta ocasión vamos a lo que voy diciendo, ver el pack. Ya saben que el Blue Launcher, que es muy necesario, se los dejaré en la descripción para instalar todo esto. Y pues nada, chicos, vamos a lo que voy diciendo, se puede decir que es File Explorer para poder ver los archivos. Y pues nada, chicos, ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga. Solamente se van a la descripción del video, se lo descarguen. Ya que se lo descarguen, se les va a descargar este archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir y les va a aparecer esta carpeta. También quiero comentarles, chicos, de que si un youtuber, no sé, quiere subir este pack, solamente le pido que deje crédito, solamente porque yo hice el pack, si yo junté todos los mods. Obviamente no soy el creador de todos los mods, pero sí los junté y eso es mucho trabajo también. Y bueno, chicos, vamos a lo que diciendo, entrar aquí. Y pues les quiero enseñar de que pues realmente los mods más importantes los metí, los que encontré más rápido, los que ya se actualizaron. Y como les digo, está en su fase beta, así que no coman ansias y voy a tratar de mejorarlo. Así que bueno, chicos, vamos a lo que diciendo, ver los mods que están súper épicos. Tenemos lo que diciendo, el indicador de vida, más arcos. Tenemos el armor stand, tenemos el crafteo de PC, chicos, que ya salieron. Tenemos el Fire Wars, también tenemos el Elemental Sword, el Domación de Mobs, tenemos también los Cristales Tintados, tenemos el Mob Creature, tenemos la Sangre de César Nator, que les dejaré el creador en la descripción. También tenemos el Mass Creatures, que básicamente son los diferentes mods que salen en la serie, chicos. También tenemos nuevas puertas y tenemos el Postis, que básicamente son diferentes mobs también, texturas de mods y todo eso. Y como les digo, chicos, por el momento lo llevo en fase beta, lo quise traer porque muchos me lo estaban pidiendo, y pues voy a tratar de portear lo que hice en la textura de la serie. Incluso la voy a conseguir, si es el caso, que ya está. Y pues se las voy a traer. Así que, bueno, chicos, solamente suscríbanse al canal para que no se la pierdan. Y bueno, chicos, para instalar un mod es muy sencillo. En este caso, pues solamente lo que necesitan es el Blow Launcher, que pues en este caso se los dejaré en la descripción. Se van al Blow Launcher y aquí lo que tienen que hacer solamente es irse a la llavecita del Blow Launcher, darle aquí donde dice administrador, administrar mob script. Y pues ya saben que primero, si es un mod de script solamente y no lleva textura, se instala primero el mod de script solamente. Pero si lleva textura, primero se instala la textura y después el mod. Nos vamos aquí a paquete de textura. Si es el caso que van a instalar un mod importante, le dan aquí en seleccionar y seleccionan el mod de donde ustedes lo tengan. Yo en este caso lo tengo aquí en carpeta download. Entramos aquí y pues aquí tenemos los diferentes tipos de textura. Como pueden ver, aquí está el más arcos, el indicador de vida y todo eso. Yo en este caso solamente voy a instalar pues el mod del Fire Wars, que está chilo, chicos, está muy padre. Y pues nada, vamos a instalar un mod, chicos. Y para instalar un mod solo, que solamente sea sin textura, pues nos vamos aquí a administrar mob script. Le damos aquí, aquí tenemos mod instalado. A ver, vamos a borrarlo, eliminar. Y le damos aquí, chicos, y le damos almacenamiento local, download. Y abrimos esto y aquí tenemos diferentes mods. Yo en este caso voy a utilizar el de Fire Wars. Lo abrimos y se nos va a empezar a cargar. Nos salimos así y va a empezar a cargar el mod, chicos. Solamente es lo que tenemos que hacer. Ya nos metemos un mundo, ya vamos a tener los ítems y cosas de ese mod. Bueno, chicos, ya que entremos un mundo, ya nos va a aparecer el mod. En este caso, como pueden ver, yo instalé el mod de Fire Wars. Y bueno, chicos, si llegan a tener algún error
error a la hora de instalar un mod que les cause error. Por el momento yo lo he probado y sí funcionan. Voy a tratar de seguir corrigiendo todo este pack. Espero que les guste, chicos. Voy a tratar de irlo juntando si es el caso que reciba mucho apoyo a este video. Así que bueno, chicos, no olviden dejar su like para completarlo, para hacer un pack de mods. No sé en sí cuántos mods sean en total. Tengo que checar todo eso y tratar de buscar los mods que sean, pues básicamente para Minecraft Pocket Edition. Ya saben que estos están bastante geniales. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden apoyar el video con su like. Se agradece muchísimo que apoyen este video con su like y se suscriban para que no se pierdan los próximos videos. Así que bueno, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.